It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Hola, buenas tardes a todos. Ya sé que puede resultar un poco raro empezar con un vídeo que no tiene nada que ver conmigo, pero la verdad es que no he encontrado ningún vídeo de mi sector que realmente me produzca ninguna emoción ni nada parecido a esto. Y espero que lo puedan ir viendo a lo largo de la exposición. El otro motivo, aparte de que me gusta mucho, es porque creo que resume bastante bien lo que me gustaría hoy exponer o reflexionar con todos vosotros, si me permitís tutearos, y a lo largo de la ponencia. Estoy un poco nerviosa, ya me tranquilizaré con el tiempo, no os preocupéis. Bueno, en los años que yo llevo trabajando en el área de marketing, creo que hay una constante y que se trata de una innovación permanente, como dice el título del congreso, en la búsqueda de nuevos mercados, de nuevas soluciones, de nuevos clientes. Yo creo que, en definitiva, intentamos todo el tiempo buscar la manera de adaptarnos a un consumidor que también cambia de forma constante. Me gustaría en esta ponencia básicamente hacer dos reflexiones. Una, cómo la publicidad emocional yo creo que hoy es una herramienta básica para aquellas empresas que basan sus estrategias de construcción de marca. Y dos, cómo y por qué Príncipe de Viana, mi empresa, ha decidido adoptar esta estrategia. El consumidor, el patrón de consumo evoluciona y cambia de forma constante, como decía antes. Hoy no se compra como ayer. Para el consumidor de hoy, la compra es un momento de ocio. De hecho, yo diría que hemos pasado de comprar objetos de consumo a elegir objetos de deseo que realmente cubren expectativas que van más allá de lo puramente material. Tienen que ver más con expectativas internas de cada uno, con deseos, anhelos o aspiraciones. De hecho, según los últimos estudios que ha realizado el grupo Experian sobre tendencias de consumo, esta tendencia es especialmente importante en jóvenes de 15 a 24 años. También se destacan otros aspectos como la exclusividad, la diferenciación por el diseño, la moda verde, los conceptos sociales. En definitiva, como veis, yo creo que son marcas que aglutinan todos esos valores, como lo que comentaba antes Javier de Harley Davidson, y se convierten en símbolos que a su vez son los que la gente elige porque se identifican con ellos. Por tanto, yo creo que las empresas de hoy deben saber orientar sus estrategias o sus decisiones, las decisiones de los consumidores, no solo ofreciendo productos y servicios que sean atractivos, sino que además les aporten un valor adicional basado en aspectos emocionales que sean los que conformen su marca. Si me voy centrando un poco más en el sector del vino, donde se encuentra ubicada mi empresa, yo diría que el consumidor también en este sector ha evolucionado o lo mismo o más que en otros sectores, y me permitiría introducir el concepto de lujo, no lujo como aquel concepto al que o aquellos artículos a los que se accede de forma exclusiva por su valor monetario, sino que hoy todos tenemos en la cabeza frases como lo de darnos un capricho o darnos un lujo. Al final, el lujo hoy el consumidor lo percibe más como un acto que enriquece la vida personal, una experiencia que me permite disfrutar y pasar a un nivel de estatus superior, máxime cuando el producto que nosotros vendemos, el vino, no cubre ninguna necesidad básica, sino que está por encima de eso. Por eso hemos comprobado que la elección del vino es un acto absolutamente emocional. En el proceso de la compra es el acto al que se le dedica más tiempo, el que más entretiene, donde el diseño o la imagen previa que alguien tiene de la marca o que proyecta la botella es absolutamente crítico para que nos puedan elegir.
Nuestro consumidor potencial, además, digamos que es un nuevo consumidor en el esquema o en el sector del vino, que se sale un poco de los patrones de consumo tradicionales y ha optado por descubrir cosas nuevas. Para nosotros significa toda una oportunidad, porque nos permite competir con marcas que ya están muy consolidadas y que este nuevo consumidor está intentando guiar para descubrir nuevas marcas. Para terminar explicando un poco, que intentéis entender mejor cuál es la situación del entorno, me gustaría repasar de forma muy breve conceptos que yo sé que todos sabemos, pero que yo creo que me sirve muy bien para explicar por qué hemos adoptado Bodegas Príncipe Viana esa estrategia. Me gustaría distinguir dos momentos claros en la era, digamos, en momentos económicos o en el mundo empresarial. Uno, lo que hemos llamado una economía tradicional o una era industrial, en la que lo importante era poseer un producto, porque venderlo luego no significaba ningún problema, había más demanda que oferta. La calidad del producto era realmente su ventaja competitiva y lo que le hacía diferente un producto de los demás. Curiosamente, esa calidad se la daba la capacitación que tenía la línea de producción. Por lo tanto, todas las inversiones que hacían las empresas se centraban en la parte productiva del proceso, olvidándose de la parte comercial. Yo recuerdo una frase de Henry Ford que hablaba de que sus clientes siempre podían elegir el color de los coches siempre y cuando este fuera negro. Lo que quería decir es que al final el cliente, el consumidor, estaba bastante esclavizado al producto. Cuando apareció las tecnologías, la tecnología se sistematizó la producción, lo que hizo que la calidad se estandarizara, quitando cualquier diferencia entre productos o haciendo esta más difícil. A su vez, disminuyeron las barreras de entrada y aparecieron más competidores, con lo que hubo una sobreoferta que daba lugar a una bajada de precios. En este momento el consumidor empieza a cambiar de valores y además incrementa su nivel adquisitivo, con lo que no está tan esclavo del producto y puede estar esperando no tiene que esperar a que dure todo su ciclo de vida para cambiar de producto, es decir, puede cambiar de forma más a menudo, más diaria. Digamos que entraríamos en la época de modas desechables muy basadas en patrones de diseño. Si además contamos, como han hablado los ponentes que de antes, con la era de Internet, con el acceso tan fácil o tan absolutamente amplio que tiene el consumidor a la información y la globalización de los mercados, digamos que confiere un nuevo centro al consumidor, donde se lucha por las percepciones de este consumidor a la hora de elegir un producto, lo que significa, o yo creo que significa, que la marca, emerge como vinculador de todos esos atributos y cualidades intangibles de los productos. Todo esto lo explico porque yo creo que en el sector donde yo me encuentro, la visión tradicional sigue estando muy presente en las bodegas. Todas las inversiones que hacemos las hemos hecho en estructuras, las bodegas, todos conocéis las bodegas tan grandes que tenemos, en hectáreas de viñedos, en parques de barricas, y siempre tenemos de tratarla, o sea, tenemos la producción y nunca hemos pensado en la parte tan más comercial del proceso. No tenemos a nuestros consumidores identificados ni de forma genérica y mucho menos por tipologías. Si consideramos que la comunicación es un fiel reflejo de las estrategias empresariales, podéis ver en los anuncios que he traído de otras bodegas que el producto sigue siendo el centro de nuestras estrategias. Vendemos por los beneficios tangibles o racionales que tiene el producto. No estamos teniendo en cuenta el consumidor, ni su patrón de conducta, ni sus motivaciones a la hora de beber vino, ni sus escenarios vitales. Digamos que esto lo podríamos entender si hasta ahora sabemos que los vinos o las bodegas nunca han vendido directamente al consumidor final. Su cliente se consideraba que era el distribuidor o el restaurante, que era al final quien tenía que desarrollar la marca. Sin embargo, esto yo creo que también está cambiando en los últimos tiempos, y el restaurante o el distribuidor cada vez le da más importancia al conocimiento que sus clientes tienen de las marcas de las bodegas. En este, digamos que Príncipe Viana, por tanto, se encuentra en un sector donde su producto no cuenta con ninguna diferenciación frente a sus competidores.
Yo digo que practicamos el más porque nuestro único argumento de venta sigue sin intentar conectar con el consumidor, sino que se basa en somos más buenos, más bonitos o más baratos, lo cual nos hace realmente estar muy basados en estrategia de precios y promociones, como decía Javier al principio, y no estamos, o sea, lo único que conseguimos o intentamos conseguir dando novedades al mercado es hacer cambios incrementales mínimos que no aportan ningún valor a la marca. Como, digamos, punto fuerte, fortaleza para Príncipe de Viana, sí que era una marca conocida en su mercado local, suponiendo que además que el vino cada vez es más local, pero realmente el posicionamiento que teníamos en la marca no era el que queríamos. Bueno, no sabíamos el que queríamos porque nunca se había planteado esto ni se había dedicado nunca ningún tiempo a pensar en qué marca queríamos o cómo queríamos situarla. Por lo tanto, el reto de Príncipe de Viana yo creo que ha sido decidir que quería ser una empresa de futuro y, por lo tanto, crear una nueva estrategia donde el centro, el eje central sea el consumidor y al que tenemos que llegar a través de la construcción de una marca. No queremos ser una marca conocida, queremos ser una marca reconocida. Queremos ser, sobre todo, apreciada y elegida por nuestros consumidores potenciales. Queremos ser una empresa que emocione, que cree vínculos fuertes y duraderos, que cumplamos las promesas que hacemos a los clientes. En definitiva, intentar identificar los sueños de nuestros consumidores con nuestros sueños. Nuestro método de trabajo para construir una marca de estas características ha seguido también patrones o esquemas emocionales. Lo primero que hemos hecho es intentar conocer los insights del consumidor, entendiendo por insight todas aquellas imágenes, percepciones, experiencias o verdades subjetivas que los consumidores tienen asociados a la palabra vino. En los grupos que hicimos con consumidores salían palabras como amistad, fiesta, amigos, comida, borracheras, glamour, estilos de vida, etcétera. Lo que decidimos una vez que conocíamos esos insights era apostar por aquellos que realmente se identificaban como nosotros nos veíamos a nosotros mismos y con la imagen que nosotros queríamos proyectar, cómo queríamos que los demás nos vieran, porque realmente correspondía a nuestra propia imagen. No se trataba de crear un disfraz, sino de mostrar a la gente o de proyectar la imagen de cómo nosotros mismos nos veíamos. El tercer paso que dimos fue también en contacto con el consumidor final, ver en qué momentos desde su día a día nosotros estábamos presentes. Creíamos que era muy importante que si tú quieres estar en la vida de una persona, tienes que formar parte de ella. Entonces les preguntábamos por todos aquellos que nos contaran dónde se veían bebiendo vino, con quién estaban, en qué espacios, en qué entornos, qué ropa llevaban. En definitiva, que supiéramos perfectamente cómo eran y cómo era su vida diaria. Por último, con todos estos ingredientes, pues ya diseñamos el concepto de marca que queríamos transmitir y todas las propuestas que, bueno, y la planificación, los medios, los canales, etcétera, donde queríamos hacer visible esta estrategia. Aquí creíamos que el presupuesto que evidentemente tiene una empresa que no tiene el tamaño de Universal, ni muchísimo menos, sino que es una empresa mucho más pequeña y que tiene una importancia en un mercado local, sí que queríamos que el presupuesto podía ser un condicionante y siempre lo es para poder realmente desarrollar la estrategia y por lo tanto nos obligaba a ser mucho más imaginativos y a descubrir nuevos escenarios donde podíamos escenificar o hacernos visibles. Después de 2 años, intentando ser humildes, no decimos que estemos ya en el éxito y bueno, todo ya está, pero sí creemos que hay 3 claves o 3 palancas de valor sobre las que nosotros nos hemos apoyado o creemos que hemos hecho bien. La primera era, teníamos que concretar de forma visual todos los primeros insights que habíamos decidido tener y que correspondían con nuestra propia imagen. Tenía que ser, la imagen era muy importante porque casi todos nuestros medios iban a ser en entornos gráficos, en soporte gráfico, por lo tanto la imagen tenía que compactar
muy bien todos los valores que queríamos transmitir, porque no podíamos, como en el anuncio de, que hemos puesto al principio, generar una historia tan larga, sino que a base de imágenes, en momentos determinados, teníamos que intentar transmitir muchas cosas. Elegimos la estética de los años 40 y 50 porque creíamos que escenificaba muy bien todos esos valores. La imagen que la gente tenía de esa misma estética era de fácil comprensión, era muy directa y además en blanco y negro nos ayudaba a reforzar la elegancia que queríamos tener como marca y también nos diferenciaba mucho de nuestros competidores que, aparte de que nunca utilizaban al consumidor, nunca se planteaban cosas de este tipo en blancos y negros. La segunda clave o palanca de valor que yo destacaría era la que comentaba antes de estar en el día a día de los clientes. El vino es un elemento habitual en toda celebración, bien sea por nuestra cultura, y cada vez que hablábamos de las situaciones donde la gente se encontraba cuando bebía vino, siempre salía que era una celebración o bien personal o familiar o entre amigos o profesional. De manera que nosotros lo que generamos era un concepto que llamamos en días especiales contigo, que nos permitía estar de forma natural con nuestros consumidores. No teníamos que forzar las situaciones. Para ellos, esos días ya significaba que hubiera una botella de vino en su mesa. Lo que se trataba era de intentar que esa botella pues, fuera la nuestra, pero porque nos estábamos participando, formando parte de su vida. Además, esta identificación de esos días, que podía ser el Día de los Enamorados, el Día del Padre o Navidad, nos permitía calendarizar muy bien o hacer un planteamiento en medios bastante racional y efectivo. Y, por último, nos permitía tener una gran cobertura, ya que eran numerosos los escenarios donde podíamos estar. La gente podía celebrarlo en un restaurante y nosotros podíamos hacer una actuación directa en ese restaurante. Podía decidir celebrarlo en casa, pero primero tenía que ir a comprar para hacer la celebración, la comida, el vino, etcétera. Y teníamos muchos puntos de venta donde podíamos estar, de manera que la cobertura que le dábamos a la acción era bastante amplia. Y la tercera clave, que a mí me parece más definitiva, sobre todo hablando empresarialmente, es la constancia. Una estrategia de este tipo, que para mí pasa porque que parece que está reñida con la visión más cortoplacista de los resultados económicos, pasa porque la empresa apueste para que se mantenga a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que en realidad se empiece a reflejar en los resultados de negocio. Los resultados que antes hemos visto de las empresas que han apostado por estrategias parecidas debe pasar un cierto tiempo para que la gente empiece a asociar todos esos valores y todas esas cosas con la marca. En ese sentido, pues Príncipe de Viana sí que ha apostado por la constancia y llevamos 2 años insistiendo en un mismo tipo de comunicación, en un mismo lenguaje, en unas mismas imágenes, en definitiva, en unos mismos códigos, para terminar de lograr esa identificación con nuestra marca. Si, como decía antes, queriendo ser humildes, sí que decimos que hemos tenido cierto éxito, porque tras los 2 años que llevamos, bueno, pues no nos hemos despegado de esos consumidores con los que hemos empezado a hablar y hemos corroborado pues, que sí que las percepciones hacia nuestra marca están cambiando. La gente antes solo nos conocía porque teníamos una gran distribución, porque estábamos muy bien situados y en numerosos puntos de venta, sobre todo pues eso, en la comarca de Pamplona, en la provincia de Navarra, y sin embargo no podían decir ni un solo adjetivo calificativo acerca de nosotros, simplemente nos conocían y nos identificaban. Sin embargo, ahora vemos y nos demuestran las preguntas y las observaciones de los consumidores que empiezan a variar esas percepciones y a identificarnos con otros rasgos y otros estilos. Es más, creemos que, bueno, sabemos que hay clientes que nos han empezado a elegir o a preferir por encima de otras marcas porque se sienten identificados con nuestra imagen o con nuestra forma de hablar con ellos o con nuestra forma de presentar las cosas. Y como final, permitirme que sueñe un poco con la marca que nos gustaría ser. De ser una marca meramente profesional, nos gustaría ser una marca apasionadamente creativa. De tener unos atributos definidos, nos gustaría estar envueltos en misterio. De ser una mesa promesa de calidad, a tener un cierto toque de sensualidad. De ser una simple declaración de intenciones, a convertirnos en una historia para contar.
de simplemente dar una información a construir una relación con el consumidor. De ser una marca genérica para todos a pasar a ser una marca personal para cada uno. De ser una narración a presentar una historia. De ser reconocida por los consumidores a ser anhelada o ser deseada por ellos. De ser una marca o símbolo a convertirnos en un icono, a convertirnos en algo memorable. Muchas gracias a todos y gracias por la atención.